President, bona tarda, senyors diputats. Bé, amb la votació de la reforma del reglament del Parlament es torna a repetir els mateixos errors que han portat a Catalunya a estar a la cua d'Espanya, i no només amb educació, sinó també, per suposat, en qualitat democràtica. La nostra esmena a la totalitat és aquesta reforma sectària, però bé podria ser el que estem vivint, que és aquesta negociació per investir un president o a la gestió d'Esquerra Republicana i del PSC com a socis l'última legislatura. I entrando en matèria, lo que hay es una reforma del artículo 169 del reglamento del Parlament de Catalunya para discriminar a Vox en las declaraciones institucionales. Se podría asimilar a lo que fue la anterior legislatura esa discriminación para que no pudiésemos llevar a debate ninguna propuesta de ley. Y lo que hoy es la incorporación del nuevo artículo 98 bis para beneficiar a los golpistas fugados para que puedan votar desde sus retiros dorados, está en la línea de lo que pasó en 2017, un golpe de Estado que pretendía romper España y partió Cataluña en dos. Y lo que hoy son cambios para constituir grupos parlamentarios, que es un auténtico trilerismo político, en este caso para beneficiar a los quemacontainers y mimados de la CUP, tiene semejanza con los años que hemos vivido en Cataluña a la disidencia política, incluso multando a aquellos que volen returar el seu comerç amb la llengua comuna, en aquest cas l'espanyol. Y, cómo no, una vez más, están juntos socialistas, comunistas y los separatistas, pactando gobiernos, repartiéndose presupuestos, imponiendo ideología o aprobando esta reforma del reglamento. Son socios en ayuntamientos, en regiones, en la Generalitat y en el Gobierno de España. Por eso presentamos esta enmienda a la totalidad de la reforma del reglamento del Parlament de Cataluña. ¿Por qué no toca? Porque es sectaria y porque es tremendamente partidista. Y porque queremos que en el pleno de este Parlament, de una vez por todas, se hable de los problemas reales que afectan a los catalanes. Tengan en cuenta, señores ciudadanos que nos pueden escuchar, que desde marzo no se celebra un pleno para hablar de temas cotidianos que afectan a los catalanes. Y el resto de diputados aquí presentes, con independencia de su filiación política, les preguntaría, ¿les importa más excluir a Vox en declaraciones institucionales que no sirve para nada, que son papel mojado, mientras en Cataluña se tiene que destinar de media casi un 100% del salario mínimo interprofesional para poder alquilar una vivienda de 60 metros cuadrados? ¿De verdad importa el voto telemático del fugado y golpista Puigdemont? Senyor diputat, vostè no és jutge, em fa l'efecte, i per tant el diputat Carles Puigdemont és un ciutadà lliure que no ha estat ni jutjat ni condemnat. Per tant, li demano respecte en relació a aquest punt. Sí, senyor president, jo no soc jutge, però és un fugat de la justícia, com vostè és un condemnat per la justícia, per sedició, per no respectar la llei, i continua amb aquesta senda. ¿De verdad les importa más el voto telemático de un fugado de la justicia más que 46% de los catalanes que no lleguen a fin de mes? Lo urgente es adaptar nuestro reglamento del Parlament de Cataluña para que la CUP tenga beneficios mientras la inseguridad y la inmigración ilegal son los principales problemas de los catalanes, según incluso su CEO. Desde el Grupo Parlamentario de Vox denunciamos eso, que socialistas y separatistas demuestran con esta reforma del reglamento del Parlament de Cataluña que están totalmente al margen de los problemas de los catalanes. Y hacemos un llamamiento a la cordura. Déjeme que acabe explicando una anécdota, que no es anécdota, que ya va siendo categoría. Pasado miércoles en San Boi, conseller, se quemaron, usted será consciente, 4 vehículos. No es la primera vez que pasa, está siendo ya habitual. Casablanca, Cinco Rosas, en esos barrios de San Boi. Y si no, ya le informo yo a usted. Y estuve paseando con Sandra, una mujer trabajadora, que por la mañana se levantó
Fue a buscar su coche, iba con su madre y con sus dos hijos y los llevaba a la piscina municipal. Llegó con las bolsas y su coche estaba calcinado. Era uno de los cuatro coches. Me contó que había huido de Hospitalet, de un barrio de Hospitalet donde había mucha inseguridad y no podía vivir en paz. Se trasladó con su familia a un barrio de San Boi. Y ella, penada, me preguntó: oye, Joan, ¿y en el Parlament en qué estáis? ¿Estáis con estos temas? ¿Me vais a arreglar lo del coche quemado y la inseguridad? ¿Vais a arreglar el problema de la vivienda, el del trabajo? Estamos en tus páginas. Y evidentemente, señor Cid, David y resto de diputados, les contesté la verdad. No, están con sus risas y con sus cosas. La última vez que nos reunimos fue en marzo para hablar de tus problemas. ¿Y ahora en qué están? Pues le dije la verdad. Están en reformar el reglamento del Parlament. Es el primer pleno que hemos tenido para arreglar sus cosillas, para contentar a la CUP, que pueda tener unos beneficios como grupo, o para que fugados de la justicia, que pasaron de la ley, y a ti no te pasaría, se vayan un retiro dorado, como el caso de Puigdemont. Perdoni, li torno a cridar l'ordre. El concepte fugat, a la resta d'Europa, el president Carles Puigdemont va marxar de l'estat espanyol sense que li recaigués cap mena d'ordre de crida i cerca. La resta d'Europa és un espai de justícia lliure. Per tant, aquesta expressió de fugat no és adequada. Lo siento, Sandra. Ya ves en qué están los políticos aquí en el Parlamento de Cataluña, incluso el presidente del Parlamento, pero como te dije, Vox va a luchar por ti, por el conjunto de los catalanes y por el resto de españoles en defensa propia. Muchas gracias.